Bueno, buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí Togolman en Resurrection de Roblox. Sí, esta copia de Carlos Duty. La pantalla Sanctum, ¿cómo hacer el easter egg? Bueno, para esto, gente, vas a tener que hacer equipos. Yo aquí en este momento debo agradecerle a mi hermano Dre, o de Dre 23, como lo conozcan ustedes. Sí, el Dre, este. Y pues me ayudó bastante esto, ¿eh? Es importante, gente, que deban trabajar en equipo. Háganse pari con alguien porque las puertas están muy, muy caras, ¿sí? Todo es muy caro en esta pantalla. Lo primero que vamos a hacer es activar la energía para darle poder a estas pequeñas palancas. Son 5 palancas que vamos a encontrar. Vamos a abrir primero la primera puerta, que es la única que vamos a encontrar, y vamos a seguir de frente. Es importante que se vayan turnando las puertas según quien tenga más dinero o el que las pueda pagar primero, ¿sí? Aquí tuve que convencer a mi hermano que costara 3000 bolas. Después vamos a activar el poder. Ya que llegamos al santuario, vamos a avanzar de frente y tomando la caja de referencia. Siempre, es que sea, gente, está muy grande el mapa. A la izquierda, seguiremos adelante, encontraremos unas escaleras. Sigan todo el camino y encontrarán otra puerta, la cual tendrán que abrir para llegar al poder. El poder está en la pared. También podrán encontrar una palanca y un arma, ¿sí? Es un lugar bueno para juntar municiones. Aquí está la primera palanca, gente. Tienen que activarla. No hay ningún orden, solamente tienen que activarla. Después seguiremos a la izquierda, donde está el Juggernaut. En esta parte también les recomiendo que sigan estando en equipo, sigan trabajando en equipo, porque mucha gente, cuando activa el poder, se aleja, empiezan a irse por su cuenta, pero todos, hasta que encuentren el Pack-a-Punch, no pueden estar solos, tienen que seguir todos juntos trabajando en equipo. La segunda palanca está aquí, tomen de referencia el Juggernaut, ¿sí? Aquí pueden verlo. Después de haber concretado la segunda palanca, iremos por la tercera. La tercera está en el inicio, obviamente ya la vimos. ¿Sí? No hay un orden. Activamos la tercera palanca y nos vamos por la siguiente. La siguiente palanca está aquí al lado izquierdo de, aquí pueden ver, observen la referencia, el santuario. Y nos vamos a dar cuenta, pues, que aquí está el doble tap. Y aquí a la derecha está la pequeña palanca, ¿sí? Activamos la cuarta palanca y listo. La última palanca, gente, está... hay dos formas de llegar, obviamente, pero pueden utilizarle el Juggernaut para ir derecho o pueden ir por debajo. Aquí está la última palanca, gente, esta de aquí. Y ya con esto, pues, estamos listos para ir por el portal, ¿no? Una vez que hagamos esto, podemos regresar otra vez al inicio. Y la puerta del inicio, que nos estaba, pues, observando el portal, va a estar abierta. Ya no nos va a vender una pistolita. Y finalmente podrán descubrir por ustedes mismos qué es lo que hace este portal, ¿sí? Porque mucha gente piensa que, pues, te va a teletransportar a una zona de Pack-a-Punch o mucho así. Pero aquí está, ¿no? Aquí, porque mucha gente también me está pidiendo que entrar al portal. Y pues hay que matar dos pájaros de un tiro. Hay que ganar dinerito, porque, pues, ¿para qué vamos a ir al Pack-a-Punch sin dinerito, obviamente? Y pues ya que ya hemos regresado, podemos encontrar aquí la puerta abierta, ¿sí? Obviamente yo y mi hermano ya abrimos todo el mapa para la ronda 14. Y nos vamos a dar cuenta de una cosa: no es un portal, gente, sino que es una máquina para mejorar. Así es que una vez que hayan juntado mucho dinero, pueden venir y aquí agarrar su Pack-a-Punch. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video. Cuídense, pues ya se saben, 5 palancas, poder, turnarse, equipos, es muy difícil de uno, bla bla. Nos vemos a la siguiente, cuídense y se bañan. Sobre todo, bañense. En serio, váyanse a bañar, culeros, váyanse a bañar. Ahí nos vemos.